Astilleros de Sevilla, 21 despidos y la Junta de Andalucía que no ha cumplido lo prometido. No hay para mantenimiento, no hay para ni para pagar luz, ni agua, ni nada. Después las grúas se están estropeando, que estos compañeros eran los que llevaban el mantenimiento de la planta. Ellos, si no están, no pueden trabajar en su mantenimiento, por lo tanto la planta todavía se deteriora más. El paso del sector público al sector privado de Astilleros de Sevilla solo empeoró su situación. Ahora hay trabajo, 3 barcos esperan para ser arreglados. Sin embargo, los despidos son inminentes. Muchos plazos, nosotros venimos todos de un ERE, de un expediente de empleo de un año. Al principio fuimos al ERE creyendo que iba a ser 3 meses, después más tiempo, cuando termina el ERE a la calle, ¿no? Entonces nos sentimos engañados. Hoy en Sevilla denuncia el incumplimiento de la Junta con los Astilleros de Sevilla. Vamos a conocer un poco más la problemática de los trabajadores de Astilleros. Para ello estamos con Joaquín Martínez, que es el secretario del Comité de Empresa de los Trabajadores Astilleros. Vemos aquí, bueno, una serie de personas que ya han estado antes movilizándose, porque vuestra situación, ante todo, es incierta, ¿no? Cuéntame un poco cuál es la situación de los trabajadores actualmente. Hombre, la situación del astillero es mala, bastante mala, porque tenemos un grupo de compañeros, los cuales están despedidos. Hay 8 compañeros que están completamente despedidos con sus cartas de despido en las manos. Tenemos otro colectivo de 13 compañeros que están en preaviso de despido. Si no se arregla nada, pues hoy recibirán las cartas o el lunes, mucho tardar, de también sus despidos. Y tenemos una situación en el astillero completamente incierta porque no sabemos qué va a pasar dentro de poco tiempo. Tenemos ahí 3 barcos que se están oxidando completamente y lo que queremos es una solución a nuestro problema, porque la Junta pues nos dijo en su momento que iba a mediar para solucionar el problema y al día 30 de mayo que nos iba a dar un ultimátum para conseguir la reactivación de los trabajos y estamos ya a mediados de junio y no hemos conseguido nada. Joaquín, tengo entendido que bueno, había una serie de personas que deberían de entrar, si no me he informado mal, en mayo a trabajar. Claro. ¿Y esto ha sido así o...? No, para nada. Ellos tenían que haber entrado, igual que nosotros se nos acabó el ERE el 30 de mayo, a ellos también se le acabó el ERE, y todos teníamos que incorporarnos al puesto de trabajo el día 1. No se ha conseguido que nadie entre a trabajar. Y además, ha habido negociaciones con su empresario a través del astillero y al final lo que se ha conseguido ha sido la carta de despido. O sea que además de los despidos de los ERES que está habiendo, se promete una incorporación laboral que luego no se cumple. Ha cumplido. Y además está por escrito y tiene un compromiso la Junta de Andalucía de que todo el personal que estaba en astillero, tanto plantilla como industria auxiliar interna, porque estos compañeros pues llevan más de 30 años en la empresa, trabajando directamente en la empresa, y los cuales no se le ha facilitado la entrada ni se les reconoce la labor que llevan de tantos años. ¿Se le han dado algún tipo de explicación a estas personas? No se le ha dado ninguna explicación, sino simplemente que su empresa no le ha repuesto el contrato y los ha despedido. Cuando aquí teníamos un compromiso de siempre que una empresa salía, otra empresa sustituía a esta. Y a los trabajadores se iban subrogando continuamente. Entonces nunca han tenido problemas en el trabajo, hasta ahora mismo. Joaquín, ¿podemos decir que la Junta de Andalucía no ha cumplido su parte del trato? Por supuesto, lo podéis decir tranquilamente porque es cierto, la Junta de Andalucía no ha cumplido la promesa que nos hizo en su fecha y aquí estamos. Ni ha cumplido con los compañeros, ni ha cumplido con la reactivación de los trabajos. ¿Cuál fue esa promesa concretamente? Pues, era que a partir del día 30 de marzo, el día 1 tenía que estar los trabajos ya reanudados y los compañeros, todo el mundo trabajando. Y se ha cumplido con lo que son plantillas, pero no se ha cumplido con la industria siguiente interna. Y esa ha sido la parte de la Junta de Andalucía que no ha cumplido. A mí me da la sensación que os van dando larga, reuniones, pero sí, muchas reuniones, en ningún momento soluciones. Pero una solución concreta no hay. Y ya pues los tiempos acaban. Es que ya no podemos estar más tiempo esperando una solución que ya vemos que es ficticia y que no llega.
Entonces llega un momento que la desesperación de las personas pues hace que nos tiremos a la calle. Como el otro día, pues es que en un momento de te tiras a la calle a quemar neumáticos y a lo que venga bien. Y esto es el principio, si no conseguimos un arreglo, pues a partir del lunes pues retomaremos la actividad con mucha más fuerza. ¿Qué pasa con los astilleros en Sevilla, que siempre tienen esa dificultad laboral, esas trabas, esa falta de, bueno, de organización, esa falta de bueno, motivación empresarial, de motivación laboral? Es que, bueno, nosotros venimos arrastrando esta problemática de hace ya tiempo. En el 2006 se nos privatizó, se le dio el astillero a un empresario onubense que ha tenido una gestión pésima. Y al final, pues lo único que se consiguió fue un concurso de acreedores. Y a partir de ahí, la Junta se comprometió a reactivar el astillero, se comprometió a buscar empresarios, se comprometió a una serie de cosas que no ha cumplido. Cuéntame un poco, en estas reuniones que mantenéis, como la que está viendo actualmente la Consejería de Innovación, ¿sacáis algo en clave de todo o dan algún ápice de luz? Porque yo sé que algo tienen, en el sentido de que intentar ofrecer o convencer para que llega un momento en el que digáis, bueno, vamos a parar las movilizaciones, sí, vamos a parar de acampar, pero bueno, claro, no, luego si eso no se cumple. Claro, nos han ido haciendo promesas y algunas pues sí las hemos visto lógica y hemos ido parando movilizaciones y aguantando en el tiempo. Pero claro, las promesas definitivas de reactivar la carga de trabajo no se han cumplido. Entonces, a ti te pueden prometer cosas y te pueden dar soluciones momentáneas y tú las aceptas. Pero llega un momento en que ya no puedes aguantar más porque ya no hay dinero para nóminas. Esta es la última nómina que cobramos. Ahora en julio cobraremos la nómina de julio. Si hay dinero, pensamos que hay dinero, pero no lo tenemos con total seguridad, la cobrar. Y ya no hay dinero para más nada. No hay para mantenimiento, no hay ni para pagar luz, ni agua, ni nada. Después las grúas se están estropeando, que estos compañeros eran los que llevaban el mantenimiento de la planta. Ellos, si no están, no pueden trabajar en su mantenimiento, por lo tanto la planta todavía se deteriora más. Y llegamos a un momento en que no podemos aguantar más, porque es que ni siquiera los armadores van a querer los barcos. Van a rehusar hasta quedarse con los barcos, con lo que sería ya el caos total. No sé si el ayuntamiento pone también algo de su parte aquí para intentar solucionar el tema. Hombre, en su momento nos reunimos con el alcalde anterior y bueno, nos dio buenas perspectivas, pero eso, promesas que al final no se han llevado a cabo. Pues si esto no llegamos a buen puerto con la Junta de Andalucía, pues no descartamos el reunirnos con el alcalde de Sevilla y con quien haga falta. Nosotros lo que queremos es una solución a la factoría, queremos una solución a los trabajadores y queremos ver allí una carga de trabajo que tenemos, y lo que queremos es que haya 1.000 personas trabajando directamente en el astillero, que perfectamente en 6 meses podemos conseguir 1.000 personas trabajando. Si me dice eso es porque en astillero hay trabajo. Ahora mismo tenemos 3 barcos para poder empezar con ellos en el momento que haya una financiación. Por lo cual, si hay trabajo, ese trabajo debería de generar ingresos que solucionarían, claro, la situación. Si es que es muy fácil. Solamente con un presupuesto, con una financiación, se podía empezar la carga de trabajo de uno de ellos. Porque es que nos han prometido que íbamos a empezar por lo menos con un barco, porque ya descartamos el empezar con los 3. Pero vemos que ni eso siquiera se va a cumplir. Vemos que con el barco que nos queda para empezar, vemos que no se va a cumplir. Entonces estamos ya en las últimas. ¿Cuál es la situación real de los trabajadores actualmente? Pues una desesperación tremenda, porque vemos que el futuro es muy negro, muy incierto. Y ahora mismo con la economía como está, la cantidad de parados, pues vemos que vamos a tener que irnos al paro, que se tenga que ir al paro y la desesperación pues campa por la empresa. Y bueno, mucha gente que se ha dedicado durante toda su vida a los astilleros de Sevilla. Claro, y yo por tanto personalmente llevo 30 años allí, y ahí como casi todos. Entonces, toda nuestra vida laboral se ha dedicado a los astilleros. Y queremos seguir siendo trabajadores de astilleros. Hay impotencia, ¿verdad? La impotencia es tremenda, porque es que por mucho que hemos luchado no hemos conseguido sacar adelante el problema que tenemos. No hemos peleado con todo lo que haya habido que pelear, no hemos manifestado donde haga falta. Hemos hecho muchísimos sacrificios y no conseguimos resultados. Entonces pues ya nos queda
pues prácticamente el que más nos allí, si hace falta. ¿Qué esperáis de todo esto? Hombre, yo lo que espero es una solución tanto a los compañeros que ahora mismo estamos aquí, sobre todo el colectivo que está despedido, queremos una solución y una reactivación de los barcos lo más pronto posible, y no podemos esperar más. Están viendo a Luis Espadas, que es otro de los afectados por la problemática de los astilleros de Sevilla. En vuestro caso, ¿vuestra empresa? ¿Cuál es vuestra empresa? Mi empresa se llama Cleiquali, una empresa que trabaja en los astilleros a nivel nacional, una empresa de servicios de limpieza y mantenimiento. Y aquí en la actualidad vemos 13 trabajadores que peligran nuestro puesto de trabajo. Y también tenemos la otra empresa, que también tenemos el conflicto, se llama Espie, que hoy, al día de hoy, están despedidos ya con sus cartas de despido en la mano, y afecta a un colectivo de 8 trabajadores, que entre estas dos empresas pues sumamos 21 trabajadores con edades comprendidas con superiores a los 52 años... y gente con más de 34, 35 años de antigüedad en la empresa. En vuestro caso, la empresa es de mantenimiento, ¿verdad? Sí, una empresa de mantenimiento. Lo que supone que el hecho de que vosotros peligren vuestros puestos de trabajo y, bueno, pues vuestra situación sea la lamentable situación que tenéis actualmente, también peligra la situación de los astilleros, porque si no hay mantenimiento, las maquinarias y todo, bueno, pues... Y claro, a nosotros realmente lo que nos sorprende es que, en teoría, si se está hablando de reactivar el astillero de Sevilla, lo más normal es que la empresa Espie, que es la que se encarga del mantenimiento y la reparación de la grúa, de la electricidad allí en astillero, y la empresa nuestra, Cleiquali, la que se encarga de la limpieza de factoría, limpieza de vestuario y todo lo que es mantenimiento integral, pues si no funcionan estas dos empresas, raro es que empiece la actividad, está claro. Claro, contradictorio, ¿no? Se quiere reactivar el astillero de Sevilla, pero por otro lado peligra los trabajos y, por lo tanto, peligra el mantenimiento de la factoría, ¿no? Exactamente, ese es uno de los problemas principales que tenemos ahí, ¿no? Y bueno, y lo más grave ahí, que son trabajadores que provienen de lo que era público, y al día de hoy nos encontramos, bueno, indefensos totalmente, con carta de despido en la mano, y las empresas nuestras, auxiliares, no llegan a acuerdo con el astillero de Sevilla, porque no quieren llegar a acuerdo realmente, porque no hay voluntad ni política ni voluntad de iniciar aquello, ¿no? Había gente del sector público que ahora se encuentra en una situación que, bueno, poco respaldo, poca respuesta, inseguridad laboral total, ¿no? Sí, nosotros, como te he dicho anteriormente, provenimos del sector público, son trabajadores que, quiera o no quiera, paralelamente las condiciones de laborales de astillero se nos han aplicado a nosotros, ¿no? A raíz de la compraventa del astillero de Sevilla, pues nosotros nos dieron una serie de garantías por la Junta de Andalucía y por la Administración Central, de forma que los trabajadores que habemos nominalmente, con nombre y apellido, tendría una serie de garantías a la hora de un cierre, un despido o una falta de carga de trabajo. La realidad es otra, la realidad es que hoy día no han llegado a acuerdos las empresas, no han respetado los acuerdos mercantiles que había anteriormente, y la gente se queda en la calle. Entonces, hay un incumplimiento grave por parte de la administración. Aún así, los trabajadores os aferráis a astilleros, estáis ahí encerrados, lleváis varios días. Sí, ahí, ¿no? Llevamos 10 días, hoy hace 11 días de encierro dentro de la factoría, y bueno, si esto no soluciona, lo estamos planteando incluso si hace falta iniciar una huelga de hambre, e incluso llevamos sacando el conflicto a la calle, e incluso radicalizar el conflicto si hace falta, porque es el pan nuestro de cada día, ¿no? ¿A qué punto se llega para, bueno, pues decir, es que lo único que me queda es esto, ¿no? Es la desesperación, porque tú te imaginas gente con más de 52 años, yo soy uno de los más jóvenes que hay en la empresa, que tendremos gente con 56, 57 años, tal como está la carga de trabajo y el paro que hay en España, si tú ves que realmente esto, ¿dónde va? Después de 34 años de antigüedad, y te van a echar, si te echan con 2 duros, si te lo pagan, ¿no? Entonces vamos a pelear hasta el máximo por nuestro puesto de trabajo, que es lo que sabemos hacer, trabajar en astillero, y creemos que esto tiene futuro. Habéis venido a Innovación para, bueno, reclamar lo que es vuestro, para que la Junta de Andalucía cumpla los tratos que tienen con los trabajadores, ¿verdad? Sí. Porque no los están cumpliendo. Exactamente. Y al fin y al cabo, la Junta de Andalucía es la que nos representa. Sí, porque hoy día, quiera o no quiera, pues aunque sea privado, la Junta es parte del conflicto, está apoyando el parte del conflicto, y la Junta de Andalucía tiene responsabilidad porque llegamos a un acuerdo, tanto en la plantilla principal como en los eventuales con nombre y apellido, y tiene parte de responsabilidad y tiene que asumir también su parte en el conflicto. En astilleros hay trabajo.
Sí, bueno, lo sorprendente es que otra vez cuando hemos tenido batallas, yo llevo trabajando allí en astillero 35 años, 33 años, y hemos tenido crisis sin carga de trabajo, bueno, pero es que ahora actualmente tenemos tres barcos que hacer allí, una carga de trabajo que generaría empleo para 1.500 trabajadores o 2.000 trabajadores de la industria auxiliar externa, y hoy día tenemos allí los tres barcos que se están pudriendo, están oxidando, la hierba por lo harto, y allí se está haciendo un mantenimiento mínimo, pero es una pena de que haya una fuente de riqueza y no se está aprovechando, ¿no? Por curiosidad, ¿cuántos meses de trabajo darían esos tres barcos? Pues esos tres barcos, si se empezara a funcionar, por lo menos 2 años y medio sí teníamos de trabajo allí. 2 años y medio de trabajo para unas personas que están ahora mismo en una situación que lo único que reclaman es lo suyo. Exactamente. O sea que, por lo tanto, sería la reactivación de la factoría. 2 años de trabajo, el tiempo en el que estamos, supondría quizás incluso que cuando salgamos de todo este tiempo laboral, a lo mejor el país está en otro tipo de situación económica. Exactamente, bueno, y siempre hemos tenido una pequeña carga de trabajo, y en esos 2 años pues siempre se ha buscado más carga de trabajo, han salido siempre más contratos, o bien se hace otra actividad de lo que haga falta, ¿no? Pero al menos un respiro, y hay trabajo, el problema es que hay trabajo. ¿Cómo vivís los días allí dentro? Mal, porque no se esperaba a nadie este masazo, ¿no? Un masazo de gente que llevan su tiempo trabajando allí. De la noche a la mañana te dicen, bueno, pues te quedas en la calle con la reforma laboral, 20 días por año y veremos quién te lo paga. Y son 34 años, la familia está sufriendo esto en sus carnes bastante, al igual que nosotros, un futuro incierto, totalmente desprotegido. Muchas veces cuando hablo con vosotros, estoy hablando con varias personas, veo que astillero es que es vuestra vida. Habéis estado toda la vida allí, forma parte de vuestra vida. La mayoría que estamos con 17 años trabajando en astillero. Ha sido nuestra vida porque lo hemos peleado mucho, lo hemos defendido mucho. Ha habido momentos en que hemos tenido una plantilla de 4 y 5 mil personas allí y ha generado una fuente de riqueza muy grande. Y por generaciones, padre, abuelo, nieto, pues se ha mantenido aquello, ¿no? Y ha dado mucho trabajo y mucha gente para comer, ¿no? ¿Crees que eso está escuchando? Yo creo que sí, que no se escucha, hombre, realmente hoy hay muy poca plantilla, no es cuando había 2.000 o 3.000 trabajadores, que un conflicto laboral de 2.000 o 3.000 personas se escuchaba mucho más, ¿no? Pero creemos que las personas que estamos ahí luchando, pues vamos a seguir luchando porque creemos que tenemos la razón y tenemos que luchar por nuestro puesto de trabajo, ¿sí? No solo luchéis por vuestros puestos de trabajo, sino porque haya más. Exactamente. A nosotros hablar de reactivar astilleros no es en plan egoísta para que solucione mi problema, sino para que vuelvan a entrar la gente eventual y tantos padres de familia que salieron en su momento, ¿no? Por eso digo que los trabajadores no solo penséis en vosotros, pensáis en astillero. No, pensamos en el astillero, que tiene que ser el futuro del tejido industrial de Sevilla. Cuando esperáis aquí a la puerta estas reuniones con la Consejería de Innovación, supongo que, no sé cómo tenéis los ánimos, si pues, esperáis esa solución, que alguien salga por la puerta y diga, bueno, señores, esto está solucionado. Eso es como el que le escribe la carta a los Reyes Magos, ¿no? Esperamos que tengan voluntad política, ¿no? Que ya estamos cansados de pelear, ¿no? Pero vamos a seguir peleando realmente hasta el final, ¿no? Es lo único que nos queda, por el trabajo. ¿Os sentís defraudados por vuestro gobierno andaluz de alguna manera? Hombre, en parte sí, porque se dicen cosas que después no se cumplen, no se firman, ¿no? Muchos plazos, nosotros venimos todos de un ERE, de un expediente de condición de empleo de 1 año. Al principio fuimos al ERE creyendo que iba a ser 3 meses, después más tiempo, cuando termina el ERE, a la calle, ¿no? Entonces nos sentimos engañados, es la verdad, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas que están ahí dentro? Pues yo les diría simplemente que por una vez se quitaran el traje y piensan que cuando en la oficina se habla de números rojos y números negros en las cuentas, los resultados de cuentas, que entienda que hay muchos padres de familia, muchas familias que comen de los astilleros, y detrás de esas familias, esos trabajadores directos, hay muchos indirectos que comen, muchas tiendas, muchos comercios, muchos mercados y muchos talleres. Y si no hay talleres, o sea, si no hay trabajo, todo eso va al desastre. Y si nos queda poco tejido industrial, hay que seguir defendiéndolo. O si no, mal vamos. ...21 despedidos y los primeros los de tu empresa, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué empresa es la vuestra? Nuestra empresa es una multinacional francesa, se llama Spire. Se llamaba. Juan Antonio, información de que iba a haber despido, idea de que esto iba a ser así, o ha venido de golpe. No, la verdad es que nosotros llevábamos 1 año en un ERE, a petición de la Junta de Andalucía, la empresa nos metió en un ERE temporal, con idea de que durante ese tiempo se buscase financiación y salida para lo que es el astillero. Al terminar ese ERE,
que terminó el día 6, unos 15 días antes aproximadamente, por parte de Astillero hubo una petición a la empresa de que nos incorporásemos. De hecho, hubo tres compañeros que se incorporaron. Y conforme han ido pasando estos 15 días, que ha habido una serie de negociaciones por parte de Astillero y la empresa para reincorporarnos, el resultado de la negociación ha sido totalmente negativo. No ha habido posibilidad de acuerdo entre las dos partes. Yo personalmente pienso, y en vista de que no solamente es el caso nuestro, sino de la otra empresa compañera nuestra, también de gente subrogada, que se encuentra actualmente en una situación también límite, por muchos obstáculos que le está poniendo el propio Astillero a través de su administrador, José Luis Álvarez, pues creo entender, y creo que no me equivocaré mucho al pensar que no ha sido interés por parte de Astillero que la reincorporación nuestra se produjese el día que estaba previsto, que era el 6 de junio. Al no haber acuerdo, automáticamente hemos pasado a la situación de despido. Se nos ha comunicado a través de Burofab a cada uno de los 8 miembros de este colectivo y actualmente nos encontramos oficialmente despedidos, aunque nosotros estamos esperanzados en que la Junta de Andalucía y el propio Astillero reconsideren su posición o bien faciliten la entrada de una nueva empresa que nos pueda subrogar o bien sea el propio Astillero quien nos contrate. Claro, yo lo que veo es que muchísimos de los trabajadores de vuestra empresa tenían la esperanza, por decirlo sí, de alguna manera, de la reincorporación laboral, porque se había puesto incluso una fecha límite, que era el 6 de junio, ¿verdad? Efectivamente, nuestro ERE terminaba el día 6 de junio y la Junta de Andalucía se comprometió que el 30 de abril, como muy tarde, aquello estaría activado. Luego nosotros confiamos plenamente en que cuando terminásemos nuestro ERE, incluso antes saldríamos del ERE y nos incorporaríamos a nuestro trabajo. Porque es más, somos 8 trabajadores que nos dedicamos a lo que es el mantenimiento de la planta. Llevamos el tema de las grúas, llevamos también las reparaciones de las redes eléctricas, tanto de alta como de baja tensión, el tema de las líneas de gases. En fin, prácticamente veníamos realizando un trabajo que para nosotros es imprescindible, lo consideramos imprescindible. De hecho, antes de que el Astillero pueda reanudarse y empiecen a entrar contratas y se empiece a fabricar el barco, terminar los barcos en los que estamos, necesitamos poner una puesta a punto de la factoría que actualmente, después de casi 2 años sin ningún tipo de actividad, nos la hemos encontrado verdaderamente destrozada, ¿no? Las grúas, todo debe de estar bueno, en unas condiciones para que no se pésima, empiece a pésima, trabajar todavía, ¿no? Pésima, porque el anterior propietario, una vez que se privatizó, el propietario se dedicó única y exclusivamente a sacar el rendimiento, no se preocupaba del mantenimiento, hemos tenido que desmantelar algunas grúas para reutilizar sus piezas en otras. Y la verdad que ha sido unos 3 años, 2 años y medio aproximadamente, con el propietario de Huelva, el señor Rafael Gómez, donde no se ha hecho absolutamente nada por el Astillero. Contradictorio. Queremos reactivar la factoría, queremos reactivar Astillero, pero si lo básico, que es el mantenimiento para que todo funcione, claro, no está, esto es, vamos, se muerde la cola, ¿no? Sí, sí. No, nosotros venimos con esperanzas, pero por otro lado hay que ser realistas. Si lo que es la función básica, que es preparar las instalaciones para que comiencen a funcionar, y se nos elimina, difícilmente me pueden hacer creer que se va a activar el Astillero, o bien no cuentan con nosotros. ¿De vuestra empresa no queda nadie? De nuestra empresa no queda absolutamente nadie. Éramos 8 personas que tenemos la condición de subrogados desde el año 80, desde finales de los 80, y había una serie de gente contratada temporalmente. En total veníamos a ser sobre unos 30 trabajadores, los que llevaban mantenimiento de la planta. Y eso al final se ha quedado reducido a los 8 y ahora actualmente nos han despedido también. ¿Sois estas dos empresas o sois más empresas afectadas? ¿Sois estas dos empresas o más empresas afectadas? No, actualmente los despidos se han concretado en nuestra empresa, en los 8 trabajadores de Espía. Pero tenemos a los compañeros de la otra empresa que también tiene la condición de subrogada desde hace muchísimo tiempo, y ellos se dedican a lo que es la limpieza de toda la factoría, tanto de planta como de oficina. Y como comprenderás, si unos servicios tan elementales como esos no se tienen en cuenta, evidentemente habrá muy pocas posibilidades de que el Astillero se nos diga que va a empezar a funcionar. Astillero ha tenido siempre muchísimos problemas, pero ahora es diferente, porque ahora hay trabajo en Astillero. Hay trabajo y por lo tanto se está desaprovechando una inversión que podía haber claramente, que solucionaría muchísimos despidos, muchísimas nóminas impagadas de los trabajadores, sí, ¿no? Sí. Bueno, nosotros hablamos de estos despidos porque somos un colectivo, tanto nuestra empresa como la otra empresa dedicada a la limpieza, que tenemos la condición de subrogados desde hace más de 30 años, ¿no?
Entonces esas empresas tradicionalmente se las ha conocido como industrias auxiliares internas por las vinculaciones que ha habido tanto cuando era público de IZAR y de Astilleros Españoles como después cuando se privatizó. Teníamos una serie de acuerdos con los distintos propietarios, tanto los estatales como los privados, y esos acuerdos se han incumplido, incluso el último propuesto por la Junta, que fue el mantenimiento de los empleos. La Junta se comprometió a no destruir ni un solo empleo, porque evidentemente ahora somos 8, mañana podemos ser 21, pero evidentemente han salido cerca de 2.000 personas ahí. O sea que los despidos no somos nosotros 8, hay otra gente que ha caído hace ya bastantes meses. Tengo esa duda de que, bueno, buscáis en estas reuniones una solución y un compromiso de la Junta, pero visto todos los compromisos incumplidos de la Junta, ¿tenéis esperanza en que se solucione esto? La verdad es que llegamos un poco escépticos a esta reunión, ¿no? Pero bueno, la esperanza nunca se pierde y nos agarramos un clavo ardiendo. Esta reunión es prácticamente la última concesión que se le hace a la Junta de Andalucía para evitar el conflicto que salga a la calle. Hemos tenido muchos aplazamientos, muchas fechas que se han quedado atrás, mucho sacrificio por parte de los trabajadores, y sin embargo seguimos estancados igual que hace muchísimo tiempo. Como tú dices, es una contradicción. Tenemos tres barcos en distintas fases de construcción. Se le ha dicho a la Junta de Andalucía por activa y por pasiva que eso, y además ellos lo saben por sus técnicos y demás, que ahí se podría generar en torno a los 1.500 puestos de trabajo directos. Directo, 1.500 personas trabajando en esa factoría con esos tres barcos. Pero indirectamente también se crean muchísimos más empleos, ¿no? No te puedo valorar qué cantidad, pero creo que casi el doble de lo que se generaría ahí. ¿Trabajaba en Astilleros cuando era público? Sí, trabajábamos también. ¿Y cómo ha sido el cambio? No sé cómo lo valoraría. Nefasto. Fue nefasto, estuvimos casi 2 años peleando porque pensábamos que era un error por parte de la administración pasar un sector tan problemático y con tantos altibajos al sector privado, que únicamente vendrían en los momentos de alta y después se desentenderían del tema. Pero a pesar de nuestra pelea, desgraciadamente se privatizó, y además en manos de una persona que estábamos convencidos porque tenía un historial muy amplio en Huelva de suspensiones de pago, cancelaciones de deuda, vivía de las subvenciones prácticamente, y sin embargo, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno Central desoyeron a los propios trabajadores y a los sindicatos, y se realizó aquello. Tuvimos que aceptarlo sí o sí. Era la única solución. ¿Qué pasa con Astilleros? Es que es una cosa que, mira, yo creo que desde pequeña siempre he visto en televisión muchas movilizaciones de los trabajadores de Astilleros, no solo aquí, en Cádiz, históricamente, en muchísimos sitios. Sí. ¿Qué pasa con este sector? ¿Qué problema tiene realmente este sector para que siempre tenga problemáticas laborales, problemáticas de pago, problemáticas de trabajo? Sí. ¿Qué pasa? Yo personalmente pienso que es un sector donde se producen unos picos de productividad cuando hay una cartera amplia de construcciones, de barcos que se contratan en el extranjero o aquí a nivel nacional, se emplea una gran cantidad de manos de obra. Lógicamente, cuando va terminando esa producción, se van terminando, lógicamente se producen despidos, se producen situaciones que, si no hay una buena gestión, unos buenos comerciales que se encarguen de mantener la cartera de pedidos bien repleta, pues evidentemente el conflicto está servido. Yo creo que desde hace ya bastantes años la administración pública, tanto el gobierno central como autonómico, no han apostado por el sector naval. Y yo creo que esa es la clave. No se ha apostado por el sector y se ha dejado morir por inanición. Confiábamos en que otros sectores sustituirían o absorberían esa mano de obra. Evidentemente no ha sido así. Las listas del paro ahí están. Los profesionales de los astilleros prácticamente se han tenido que marchar a otro sitio. Y nos encontraríamos, la verdad, que si esto se llega a activar, nos encontraríamos con un problema de mano de obra cualificada. Después de tantos días encerrados en esos astilleros que tanto defendéis, sí, porque llama mucho la atención lo que defienden los trabajadores de astilleros, sí, la factoría, es algo como si fuera vuestro, y como lleváis muchísimos años mucho allí, sí, lo sentís como vuestro. Después de todo este tiempo de encierro, yo sé que los ánimos están muy malos, pero ¿qué esperáis? Bueno, pues como te he dicho antes, un porcentaje no muy alto de confianza, pero algo hay en que podamos tener una solución. Es simplemente voluntad política de querer solucionar un problema, porque tampoco es tanta la inversión que se necesita para reactivar aquello, sino simplemente que se apueste. Yo sé que la situación actual del país, de la administración, es muy mala, pero también tienen que tener en cuenta la problemática social que hay alrededor de una factoría que, ya te digo, que hace escasamente 2 años había cerca de 2.000 personas trabajando,
actualmente no hay más de 100 personas. Entonces, yo creo que se podía hacer un esfuerzo y mirar un poco el aspecto social y que olvidarse quizás un poco del aspecto financiero y de rentabilidad, ¿no? Por lo menos en este momento que hay tanta crisis. Ya habrá tiempo de reestructurarlo como en tantas ocasiones ha ocurrido. Y efectivamente hemos sentido el astillero como una cosa nuestra, porque el que más y el que menos prácticamente toda su vida laboral la ha realizado ahí, ¿no? Y compañeros anteriores que ya en su casa están jubilados y demás nos han enseñado que la única forma de mantener nuestro puesto de trabajo es pelearlo. Si no lo peleamos los implicados, los que estamos ahí el día a día, nadie va a venir a resolverlo, ¿no? Eso está más claro que el agua para nosotros, ¿no? Y entonces no nos importa enfrentarnos a quien tengamos que enfrentarnos y de la forma que tengamos que enfrentarnos para mantener aquello abierto, ¿no? Yo creo que aunque la situación del astillero hoy es muy mala, pero podemos decir que todavía sigue abierto y hay posibilidad de que se siga funcionando allí. ¿Un futuro más lejano? Pues no lo sé, no lo sé lo que pueda pasar. De momento, todos esos trabajadores no han encontrado ninguna solución a su problemática. Siguen con las reuniones derivadas de la Junta de Andalucía, reuniones de las cuales no sacan, hasta el momento, ninguna solución. Algunos de ellos llevan más de 30 años trabajando para astilleros, por eso se aferran a su factoría y siguen durmiendo allí para encontrar una solución a su problemática. Hay 3 barcos esperando para ser arreglados en los astilleros de Sevilla, pero si no se da solución al problema no se puede dar trabajo y por tanto nunca se activará la economía de esta factoría. Queremos ser tu voz para que se oigan todas las voces de Sevilla, para que puedas hablar y ser oído libremente, porque estamos contigo cuando Sevilla denuncie.